Hola, soy Emilio Labó, facilitador del Museo Interactivo Mirador, y hoy vamos a experimentar sobre las leyes de movimiento de Newton. Para nosotros hay cosas que pueden parecer muy obvias, como por ejemplo que las frutas caigan para abajo en los árboles. Pero a finales del año 1600 habían cosas que no eran muy obvias. Gracias a Isaac Newton, que nos dejó las leyes de movimiento, es que podemos describir fenómenos de la naturaleza e incluso podríamos explicarnos cómo puede volar un cohete. Así que acompáñame y te lo explico. Para el experimento número 1 necesitamos los siguientes materiales: una carta, una moneda, un vaso con agua, un huevo, una tapa de botella de bebida, muchos libros y un cuaderno. Para el experimento número 2 necesitamos los siguientes materiales: dos recipientes, los vamos a llenar con arroz o lo podrían reemplazar, por ejemplo, con agua. Lo importante es que uno esté lleno y el otro esté hasta la mitad. Y también vamos a necesitar una pluma. Para el experimento número 3 necesitamos construir un cohete y para eso vamos a utilizar una botellada de plástico de medio litro, cartulina para hacer los alerones, un corcho, bicarbonato de sodio, jugo de limón, puede ser también jugo de limón sucedáneo, y finalmente un recipiente para poder agregar el bicarbonato de sodio. Yo lo hice de cartón, pero podrías ocupar cualquier otro material. Nuestro primer experimento tiene que ver con la primera ley de Newton, que habla sobre la inercia. Ahora, ¿qué nos dice esta ley? Nos dice que los cuerpos que están quietos quieren seguir estando quietos, a menos que haya algo que los ponga en movimiento. Caso contrario, las cosas o los cuerpos que se están moviendo van a querer seguir estando en movimiento a menos que haya algo que los frene. Podemos comprobarlo con un experimento: nuestra carta y nuestra moneda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner nuestra carta sobre nuestra mano y sobre ella la moneda. La moneda está quieta y va a querer seguir estando quieta a menos que haya algo que la ponga en movimiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a golpear la carta. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si golpeamos la carta y la tiramos lejos? ¿Qué va a pasar con la moneda? Atentos. La carta salió volando, pero la moneda quedó en mi mano. Inercia. Nuevamente, vamos a poner a prueba este principio de Newton. Vamos a repetir el experimento, pero esta vez le vamos a agregar un poco de dificultad. Vamos a reemplazar la moneda por un huevo. Tenemos acá un vaso con agua, un cuaderno, una tapa de bebida, y arriba vamos a poner el huevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a quitar rápidamente el cuaderno. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el huevo? El huevo, ¿cierto?, cayó en el vaso. Pero eso fue porque la gravedad hizo su efecto y la dejó caer verticalmente. Pero no salió disparada cuando quitamos el cuaderno, porque nuevamente el huevo quiso seguir en el estado en que estaba. Inercia. Vamos a poner a prueba una vez más esta ley de inercia. Para eso tengo acá un montón de libros y mi idea es tratar de sacar el que está abajo. Pero no quiero levantar el montón de libros. Como los libros están quietos, van a querer seguir estando quietos. Veamos qué es lo que pasa cuando quito el de abajo. Inercia, nuevamente. Ahora, que ya lo hemos comprobado en estas tres experiencias, me gustaría que ustedes pudiesen relacionarlo con cosas que viven en su vida cotidiana. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes van en un auto y el auto frena de forma muy abrupta? ¿Qué les ocurre a ustedes? Se los dejo para que le den una vuelta. Nuestro segundo experimento tiene que ver con la segunda ley de Newton, que relaciona la fuerza con la masa de un objeto y su aceleración. Para poder comprobarlo, tengo en mis manos dos recipientes. El número 1, que está lleno de arroz, y el número 2, que tiene arroz hasta la mitad. Ustedes pueden reemplazar el arroz por agua, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a poner a prueba? ¿Qué pasa si yo dejo caer estos dos recipientes al mismo tiempo? ¿Cuál llegará primero abajo? ¿Qué creen ustedes? Pongámoslo a prueba. Si se fijaron, ambos recipientes llegan al mismo tiempo al suelo. ¿Por qué ocurre eso si ambos tienen masa distinta? Bueno, hay un factor en común para ellos, que es la aceleración con la que están cayendo. Y esa aceleración corresponde a la aceleración de gravedad. Por lo tanto, ambos van a llegar al mismo tiempo. Pero hay algo que tienen distinto y ya lo hemos mencionado. Es la masa. Mayor masa,
menor masa. Por lo tanto, hay algo que no tienen en común y que es el peso. Sí, el peso es una fuerza y está relacionado con la masa de los objetos y la aceleración con la cual son atraídas, en este caso, a nuestro planeta Tierra. Podríamos decir entonces que la Tierra atrae a todos los objetos con la misma aceleración. ¿Qué pasa si lo ponemos a prueba utilizando el mismo frasco lleno de arroz, pero ahora en comparación a una pluma? Veamos qué es lo que sucede. Claramente no llegaron al mismo tiempo. Eso es porque no hemos considerado que nuestro espacio no está vacío, sino que hay aire. Así que tendríamos que considerar siempre la resistencia que tienen los objetos al rozar con el aire. Vamos a repetir el experimento, pero esta vez vamos a poner nuestra pluma dentro de un recipiente. Nuevamente, número 1, lleno de arroz, y en el número 2 está nuestra pluma. Atención. Ahora llegaron al mismo tiempo. Eso es porque tienen la misma forma y se relacionan de la misma manera con la resistencia del aire. Bien, nos encontramos en la plataforma de lanzamiento. Vamos a agregar jugo de limón, como dijimos, aproximadamente media taza, unos 100 ml más o menos. Luego, el bicarbonato lo vamos a agregar en nuestro tubito de cartón que nombramos a un comienzo. Más o menos unas 3 cucharadas. Como se me cayó un poco, le vamos a agregar una más. Ok. ¿Por qué lo vamos a agregar en este tubo de cartón? Es para asegurarnos que no se va a mezclar al momento de nosotros agregarlo. Entonces lo voy a agregar con la apertura hacia arriba. Agregamos el tubo con bicarbonato y vamos a cerrar nuestro cohete con el corcho. Bien. Una vez lo hayamos cerrado, lo vamos a dar vuelta y lo vamos a posicionar sobre nuestra plataforma de lanzamiento. En la vida real, ¿cómo ocurre esto? Es casi lo mismo, solamente que reemplazamos el jugo de limón y el bicarbonato de sodio por un combustible, en el caso de los cohetes. Pero el principio por el cual vuelan es exactamente el mismo. Una fuerza de acción que empuja hacia abajo y una fuerza de reacción que empuja el cohete hacia arriba. Las leyes de Newton nos permiten entender cómo se mueven las cosas. Así que espero que cada vez que te muevas puedas ocupar un poco de la visión de Newton para estos fenómenos. Y recuerda que la ciencia no se detenga. Muchas gracias.